parece que nos va a evolucionar en este vídeo otro Pokémon, que es Chacal. Sí, que va a evolucionar a Croconaut, nuestro querido y hermoso Pokémon. Croconaut, Toto de la Croconaut. Vamos a ver cómo evoluciona. Madre mía, que vamos a tener un Croconaut en la siguiente parte. No me había dado cuenta de esto, ¿eh? No me había dado cuenta yo de esto. Perfecto, pues ya tenemos a Croconaut. Mi libro, Luna de Antonio, está siendo un éxito de ventas en todos los países de habla hispana. Por favor, léanlo. Sé que les va a encantar. Bueno, ahora que tenemos la segunda medalla, por fin puse la cámara de nuevo. Y voy a hacer un corte a los 15 minutos por culpa de que es para guardar el archivo y luego seguimos grabando, obviamente, porque, bueno, aquí creo que te daban el corte, ¿no? Este cabrón. ¡Hala! ¡Ah, no! Creo que corte ya melodía, no soy retrasado mental. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a TM Case, que aquí es lo de los movimientos, y vamos a aprenderle corte a este. No le voy a aprender a Chacal, obviamente, no. Por eso que hace, no le voy a aprender ni corte ni surf, porque no quiero, no quiero, ¿eh? Sí, quiero borrar uno. ¿Cuál movimiento debe olvidar? Esto no quita una mierda. Refuerza los movimientos del ¿Qué? Ataque rápido Q. Araña rápidamente. ¡Eh! ¿Cómo que está en castellano? Araña con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! Está en Spanglish. ¡Está en Spanglish! ¡Wow! Estoy mirando cosas aquí. Miré cosas muy, muy, muy feas, ¿eh? Está entre español... Imagínate que algún día está en español. Ale Sánchez... Está en tus manos traducirlo, ¿eh? Está en tus manos traducirlo. Uf, como lo traduzca, es mi amo ese tío. Ese es un genio si lo traduce. ¡Por Dios! Ale Sánchez, eres el amo. Por favor, hiciste uno de los hacks más divertidos ahora mismo. Cambió mucho de la versión original, ¿eh? Bastante, bastante, ¿eh? Bastante cambio de la versión original. Los gráficos, un poco la historia y unas cosillas nuevas. Sí. Y sobre todo la música. Que hay mucha música que no estaba en la versión original. Y eso se agradece, ¿eh? Se agradece porque no, para que no sea tan monótono de la del propio juego. Sí, sí. La verdad es que sí. Se lo... Antonio. Por Dios. Vale, muy bien. Pues bueno, chicos. Espero que lo estéis pasando bien en mi canal. Y este creo que te daba golpe cabeza. Era un cabeza, sí. Parece que te, ese cabronazo me daba golpe cabeza. Voy a matar a un Zubat de mierda. ¿Te imaginas que me sale un Zubat Shiny, tío? O algo Shiny, tío. ¿Te imaginas? O, bueno, os imagináis. Que sois bastante, sois varios viendo. ¿Un Lotas? ¿Desde cuándo hay Lotas? Lotas. ¿Desde cuándo hay Lotas? ¡Gol Headbutt! ¡Ah! ¡Oh, me dio golpe cabeza! Golpe cabeza. Era un cabeza. Dios, el mejor Pokémon del mundo. Caterpie. Caterpie es el mejor Pokémon del universo. Es Yo lo quiero, lo amo. Tienes un ano. Oh. Guapo, Metapod. Hermoso. Mira que es hermoso, o sea, no, yo lo encuentro hasta atractivo y todo. No, en realidad no. ¿Quién es este? Tutuquan Uppercorns. Oh. Pero, sin embargo, en este juego hablan de Uppercorns y no hay Uppercorns. Un puto Odis, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡No siento las piernas, Dios mío! ¡Esto es un infierno! Bueno, no es un infierno, que todos están al puto nivel 6. A ver, mucha dificultad no tiene. No. A ver, hombre, por favor, qué pesados sois, ¿eh? Son pesados, son muy pesados. Y mira que yo quiero hacerlo normal, sin adelantarlo. Pero... me están... ¡ah! Martirizando. Otro más. ¡Pesado! ¡Eres un pesado! Por Dios.
Es que no tiene otra palabra. Pesado es su palabra. Pesado, de pesadísimo. Bueno, por fin vamos a llegar a una ruta nueva, por favor. ¡Sal de aquí! ¡Sí! ¡Oh, tiene efecto de abrir puertas! ¡Oh, honey! You are making a Pokédex with the ba ba ba. ¡Hostia, qué es esto! ¡Sweet scent! ¡Ah, dulce aroma! ¡Sí, me gusta! ¿Tú quieres ver... ¿Tú quieres ver el honorable... el protector del bosque? Tú tienes que ver sobre... Imagínate que hay el evento de Celebi. ¿Cómo se llamaba? ¡Dios! ¡Es que esto es mi puta infancia, tío! ¡Ah! ¡Es mi puta infancia, tío! ¡Conan! ¡Es mi puta infancia! ¡Antonio! ¡Antonio! Es que lo de Antonio me mata. Lo de Antonio me mata. O sea, es que... ¡Ah! Antonio es demasiado. ¡Ay, Antonio! Poropopo, poropopo, pero, ¡oh! ¡Vamos! ¡Para miro, miu! ¡Vamos! ¡Confúndete! ¡Confunde! ¡Ah, pero me utiliza una mierda de ataque! ¿Una mierda de ataque? ¡Una mierda! ¡Una mierda! Es que... ¡Es una mierda de persona! Sí. Bueno, bueno, bueno. ¡Espearo! Voy a enviar ahora a Guido. Sí. Tengo un equipazo, o sea, esto es un equipazo, de campeones. Ya hemos ganado la liga y estamos en la tercera medalla, ¿sabéis? Aún está... Sí, 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 sin coñas. Ya hemos ganado la liga. Os lo digo yo, os lo digo yo. Y ahora va, llega a la liga y pierdo. Sería muy gracioso, me pasó ya. Sí, me pasó ya. Pero luego entrené y gané, no me jodas. ¡Wow! 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 Dios, estuvo al límite, ¿eh? ¡Al límite, la boluda concha de tu madre! Vamos ahí, muy bien. ¡Vamos! ¿Combi? Eso era una abeja, esa es la cosa de estas cuadradas, fea, ¿no? Mira que es feo este Pokémon, tío. Pero mira que es feo. O sea, es feo, Bueno, el más feo es Stunfisk, Es una mierda de Pokémon, tío. Es un puto asco de Pokémon. Ralts es bonito, por ejemplo. Ralts, el mío, es hermoso. Joder, mi equipo es precioso. Es belleza Pokémonil. What's happening? No. ¿Qué ha ocurrido? No ocurrió nada, no te preocupes. Otro más. I just got my Pokémon back from Taker. Oh, se volvió mucho más fuerte. Wow. Brandon, hostia, Snubbull. Es un Snubbull de mierda. Pero lo que me hace gracia es que utiliza intimidación cuando yo voy a utilizar ataques especiales como confusión. O sea, es que ataque, pero... ¡Y me sigue bajando el ataque! O sea, tú, amigo, no sabes mucho de estrategias, ¿eh? ¡No! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Uy! Brandon, what to do it this way? ¡Oh, with my own! ¡Ey! ¿Qué pasa, güey? ¡No mamen! Bueno, vamos a ver, aquí había una. Una chiquilla. ¿Are you a trainer? Sí, soy un entrenador. ¿Quieres practicar una batalla? Sí, vamos a hacer una batalla. Vamos a hacer una batalla. Vanessa, oh, la que me la pone tiza. No me hagáis caso, estoy mal de la puta cabeza hoy. Hoy estoy horrible. ¡Antonio, vamos! ¡Antonio! ¡Dale! Mi Mantonio es el puto amo, tío. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio, dale! ¡Sí! Lo tenemos evolucionado ya en este vídeo. ¡Motherfucker! ¡Sí! Antonio, te quiero. Antonio, te quiero. Bulbasaur. Pero voy a enviar a Tío. A Tío. No. Gust. Le va a entrar mucho gust. Y yo. Vale, ya. Sí, el gustillo se lo entró seguro, vamos. Pero a gusto que le dio el golpe. Increíble. Bueno, Sormis.
Sormis, que le vamos a dar otro golpe en el ojete. Y... ¡uy! Casi cae. Voy a utilizar efecto espora fijo. ¡No! ¿Cómo era esto? Sets. Drenadoras. Drenadoras, en la versión española es drenadoras. Sí. Pero le voy a utilizar otro gust. Y que este sí. Ahora ya va a entrar Agustín. Mira. ¡Oh! Ahora ahí le dio el orgasmo. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! Por la derecha. ¡Oh! Vale, perfecto. Vanessa. Oh, just. Hey, can't we? Sí, no ganaste, lo sabemos todos. No te preocupes. Antonio está evolucionando. Vamos, Antonio. Mira ahí, todos los músculos. ¡Sí, perra! Mírame, Kirlia. ¡Mua! Guapo, hermosa, preciosa. Yurantón. Guapa, Antonio es muy hermoso. Joder, Antonio, tío, Antonio siempre se luce en todos los combates, ¿eh? Ay, Dios mío. Y bueno, continuamos aquí en el siguiente entrenador, que parece una especie de montañero hipster de mierda. De estos modernos, ahora moderni... Ah, no, es un niño bien, bueno. Es una especie de hipster, pero con más dinero. Ah, justo cambia tío y... Ah, por cierto, que ahora tengo Piggy escroto, lo sabéis. Sí, y los va a ganar a todos, les va a reventar el cacas, mira. Es el amo. A Diglett. Bueno, Chacal, te toca a ti. Ahora que es un fuerte Croconaut. Sí. Fuerte Croconaut, wow. Vamos. Water Gun. Magnitud 8. Mima, esa fue una... nivel 20, está más que yo. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Cabeza. ¡Oh! Ah, bueno, entonces... pierdo. Me baja el ataque, pero yo estoy utilizando el ataque especial. En total, es como si no me hiciera nada. Sí. Y ahí lo veis, ¿no? Madre mía, esto está... Tú eres uno de los mejores entrenadores. Lo sé, te gané aún teniendo menos nivel. ¿Sí? ¡Oh, esta entrenadora no estaba en la versión original! Yo confío en mi habilidad sobre los Pokémon. ¿Quieres verla? Sí, vamos. Sí, vamos a ver esa habilidad que tiene sobre los Pokémon, chiquillos. ¡Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, que mi nombre es Carlitos y yo vivo en la... Yo vivo en Guatemala. ¿Y cómo allí mis frijoles? Oh, Scratch. No, eso es un tópico muy mexicano, ¿sabes? En plan, en México están en plan... Pues yo quiero ver Pokémon, quiero ver Dragon Ball y ya está, ¿sabes? En plan, pues paso de todo. Pero es un tópico mexicano como el tópico español de que... son flamenquitos, ¿sabes? Estos españoletes. Will Wing, movimiento espejo. Puede ser movimiento espejo. ¿Qué hace esta mierda? Se lleva al rival y termina el combate. Ataque... Arroja arena a la cara y baja la precisión. XD saludos. Tío, que eres una basura. Carlitos, ay, Carlitos, Carliños Brown. Carlitos. Trata de arrancarlo, Carlos, Dios mío. ¡Oh! ¡Ah! ¡La policía! Where you steer? What are you up to? ¡Ay, Carlitos! ¿Y esto cómo se llama? ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No puede ser! ¡Es que no me lo creo! ¡Antonio! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Antonio! ¡No puede ser! ¡Es que no puede ser! ¡Tío, no me lo creo! ¡Ay! ¡Me estoy enfrentando a Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Bueno! Pues te voy a utilizar... Corta, a ver qué tal la es. ¡Mándame otro! ¡Vamos! Y... Quick Attack también. ¡Adiós! ¡Ole! ¡Pero qué brutal, chaval, Antonio! Tú no eres un chico enano, tú no eres un chiquillo.
No, no soy un chiquillo. Ahora que me pone. Vale, tú sé bueno y disfruta de tu viaje o algo así. De tu... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No está Campista Gorka! ¡Madre mía! Y aquí pone Goldenrod City, ¿no? Sí, Goldenrod City. El paso, la salida del... Antonio, tío. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Here's a Jake Kirksman. I'm happy today. My Pokémon trainer. Bla, 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 bla. Vale. Para que cuide a tus Pokémon. Antonio, tío. Antonio me mató. A ver la música. ¡Oh! ¡Es hermosa! Por Dios, tengo que. La 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 la. To train my brother Bill made to pay the store system. Vale, vale. Oh, you call him in science, but vale. El PC de Bill. Aquí me van a violar el culo. Lo sé porque la música no me da una buena espina. Nunca me dio buena espina esa música. O sea, esta música de que está escuchando de fondo. Tin, 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 tin. Es como... Te voy a violar por el ojete. ¿Sabes? Es como... Tío, no... Yo no diría nada, pero... La coincidencia está ahí. No es coincidencia, diría Irion. No es coincidencia. No, Irion está muy... Irion está muy mal de la olla. Ese hombre no está bien. No, a ver, ¿quién hace caso? ¿Quién le hace caso a Irion? En siglo 24 que estamos, creo. Es broma, ya sé que estamos en el 24. No, en el 26, creo. ¡Ay, me cago en la pinche madre! Que este pendejo me está produciendo dolor de pene, dolor de cabeza. Era un cabeza, era un cabeza. ¡Ay, que me hiere el veneno! Y cada turno me quita más. Cada turno me quita más, es lo peor. El veneno es peor que el reggaetón, ¿sabes? El reggaetón al menos puedes bajar el volumen, pero... Bueno, no, no es nada peor que el reggaetón. Hoy dejarme, estoy... pirado. No hay nada peor que el reggaetón. Sí, es un poco machista el hijo puta, ¿eh? Rock Trow, ¡vamos! ¡Vamos ahí! ¡Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡Te fallaste por puta! Y ahora yo ataco porque ahora es mi turno de... ¡Oh, un golpe crítico! Si esto fuera un torneo, ya te dirían, ¿usas hacks, tío? Sí, gravel, gravilla. No, gravilla no es gravel, graveling in tomorrow. Bueno, voy a curar a quién era. A la oveja. ¡A la oveja! ¡Meh! Tío, es tan hermoso este juego que me acabo de enamorar, ¿sabes? Estoy enamorado, hermosorado. Estoy hermoso, así estoy por dentro, ¿sabes? Sí, ahora por dentro estoy hecho una delicia de persona. I wonder many kings of Pokémon of the world 3 years ago. 3 años atrás el profesor dijo que en el mundo había 150 diferentes especies. Ya. A higher level Pokémon doesn't I will win. Claro, es... Aunque tenga más nivel de equipo de desventaja. Pues si tiene un tipo de desventaja o menos potencia, aunque tenga más nivel no va a ganar. Y el tipo también afecta y muchas cosas, ¿sabes? El Pokémon si no lo... O sea, no es todo tener más nivel y ganarle a patadas a todos. Hay que hacer estrategia, ganar y... O dejarse llevar. Mi Pokémon just got hair shoots. Oh, ¿en serio? Cortó el pelo hair shoots. Vale, cortó el pelo su Pokémon. Isaac, otro más. Madre mía, hoy estamos servidos, ¿eh? Joder, cómo estamos hoy. Madre mía, vienen los mejores nombres. Antonio, Isaac. Ay, madre de Dios. Ojalá te paralice, por tonto, ¿sabes? Ojalá te paralice. Ah, puedo paralizarlo antes, coño, soy retrasado. Pero yo quiero paralizarlo en movimientos. Supersónico, me cago en la puta que lo hizo. Voy a mandarle a Furret Antonio. Sí. ¡Ay, que no tiene efectos! ¡Qué penita me da! ¡A tomar viento! ¡Vamos!
Paz y amor, hermanos. Paz y amor. Ey, nigga. Your Pokémon will more than give. Tu Pokémon sí que necesita muchos cortes de pelo, creo. Coin case. ¡Ah, moneda amuleto! ¿Es moneda amuleto? Puede ser. Ah, no, este es amulet coin, coño. Entonces, ¿qué cojones es coin case? Bueno, da igual, le voy a dar a... ¿Qué es coin case? ¿Se puede...? ¡Oh! ¡Vale, ya sé lo que es! ¡Es el monedero! ¡El monedero! ¡Es el de Podemos! ¡Es el de Podemos, cojones! ¿Y esta? Esa es la que corta los pelos. ¿Qué es? A ver qué vende esta... ¿Qué? Aquí te venden marihuana, o sea... Le ponen otros nombres, pero es como si fuera que estuvieran aquí traficando, ¿eh? Welcome to Pokémon Salon. ¡Sí! Tío, esto en las ciudades. No, esto en las ciudades. Hay tíos así por la calle vendiéndote cosas o tocando el instrumento. Seguro que va inspirado de alguna manera en eso. En la gente que está en los trasfondos. Tú, esta nugget por 4000, ¿no? No. Ah, espera, sí, coño, soy retrasado. Le voy a comprar una nugget por 4500. Y la voy a vender por 5000. O sea que me voy a ganar, sacar 500 de más, coño. Sí, no te preocupes, que lo pienso todo, tranquilo. Bueno, un nerd. Super nerd John. ¡John Cena! ¡Oh! ¡Mierda! Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo. ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno, un poco jodido creo que estoy, ¿eh? ¡Ah! Bueno, cambia. Voy a probar una cosa. ¡Vamos, YouTube! ¡Tú puedes con todos! ¡Dios! ¡Qué potencia tienes, Magnemite! A ver... ¡Pacla! No me afecta, a ver... ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy ganando todo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Sí! ¡In the page, motherfucker! ¡Vamos! ¡Magnemite! ¡Joder! Estoy emocionado, este juego es precioso, tío. Este juego es precioso, tío. Sí, me encanta. Definitivamente me encanta. Solo lo puedo asegurar, es que es hermoso. Es que es lo mismo. ¡Wow! ¡Vamos! Y vamos a evolucionar a otro en el mismo vídeo, señores, creo que sí. Si no... Oh, bueno, ya me quedo con este. Pueden ser más rápidos, pero no más fuertes ahora mismo. Vale, chirrido. Defensa. Oh. No pasa nada, que yo ya te mato antes, ¿eh? Te lo he asegurado que vas a morir antes, compañero. Es que estaba dicho. ¿Sí? Joltik. Ay, Dios, tengo que usar todos este, pero no. No me gusta utilizar siempre el mismo, pero bueno, a ver, no hay más que hacer, no hay más que hacer, papito. Ya tú sabes. Pero a ver, estamos en la tercera medalla y están al nivel 7. A ver, mucha dificultad no tenía el Pokémon Oro, que digamos. Pero bueno, a ver, es entretenido, eso hay que reconocerlo. Sí. Wow. ¿Qué le pasa a la gente de aquí? Son unos ligas de cojones, ¿eh? Minecraft. Oh, mira. ¡Oh! ¡Es como en el clásico! ¡Ah! ¡Es como en el clásico, tío! ¡Qué guapo! Bueno, ¿Quién está de primero? Está mi hermoso Fluffy. Fluffy, I think you have some great Pokémon with you. Let me see them. Vale, miramos. Yo miro, yo observo. Pokémoníaco Donald, como el pato. Bueno, me salió un Slowpoke, me viene bien para Flaffy. Vamos, Flaffy de los cojones. Dale. Ahí, me cago en la leche. Buena. Y Nincada tiene de tierra, así que voy a utilizar a un pájaro. Un pájaro, pipas para el pájaro. Ah, no, voy a utilizar a Chacal, coño. Así aprovecho para hacerle una estrategia, porque si es de tierra, tierra bicho. Así que puedo aprovechar para ganar poquitos puntos de experiencia con mi querido Chacal. Ahí está, perfecto. Vamos ahí. Sí, señor. Estoy pensándome las estrategias. Esto, cuidado, nivelazo, sí señor.
Bueno, voy a hacer otra pausa. Bueno, pues ya tenemos... ya tenemos una zona limpia. A ver qué dice. Este igual challenge to a battle doomsters. Vale, está descansando ahí. Lo que mola de este juego es que puedes correr por todos los lados. ¡Ah, la bicicleta! ¡Cierto! A ver. ¡Hello, hello! ¡Oh! ¡Sí, sí, por favor! ¡Ah, el de los botes! Furrel le voy a poner... Sí, quiero cambiárselo. Acaba. Cojones. Le voy a llamar... Rodolfo. You win the name is Rodolfo. Tú eres un hombre afortunado. El nombre es mejor que el de antes. Vamos a ponerle a YouTube. Ah, le vamos a poner cabezón. Le voy a poner cabezón. Porque es un puto cabezón, ¿sabes? Cabezón. El cabezón, el de Arc Attack. Era este. El cabezón de Arc Attack. El cabezón de Arc Attack es este. Sí, 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 sí. Fijísimo, tío. No hay acentos, tío. Joder. Les voy a poner cabezón. Cabezón en vez de cabezón. Qué mala cabezón. From one, this Pokémon shell now as cabezón. Ay, Dios. Y a la oveja le voy a poner... A la oveja le voy a poner... Máquinas. El máquinas. Le voy a poner máquinas. Máquina. Máquina. Máquinas. El máquina. Máquinas. Ah, pero puedo... Espera. Puedo poner el máquinas. O sea, mira. Aprended. El... Va a aparecer el típico nombre de usuario de YouTube. Sí. Va a aparecer el mítico nombre de YouTube. El mítico nombre de usuario, mira. El... Máquinas. El máquinas. Puto máquinas, tío, qué grande. El máquinas. From the wheel, this shall we now el máquinas. ¿Vete? El nombre es mucho mejor que antes. Eres un afortunado por... Eres afortunado, vale. Soy afortunado, soy una persona afortunada. ¡Oh! ¿Qué hace este mierdas aquí? Oh, the only leader is strong. I want you to let it fade. You're rocking that. Not the problem to do, but I want to do that. Vale. Yo, sí, hombre, sí. Qué pesado eres. Es que hasta en el Pokémon era pesado. O sea, hasta en la serie. O sea, por Dios, como Brock no hay ninguno, tío. Es que en la serie, hasta en la serie era pesado, Trace. I keep losing, baby. Vale. A ver. Es que estoy encantado con la música de fondo, tío. Las bicicletas son guays, pero necesitas un, algo así. Pero son muy... vale, voy a entrar en la tienda. I move it here. ¿Quieres una bicicleta para...? ¡Oh! ¡Oh, sí! Tengo la bicicleta. Vale, bien, tengo la bicicleta. A ver. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Es una bici! O sea, es una bici y no la puedo usar. Está bien la cosa. ¡Ah! A ver. ¡Ni! ¡Dios, amo esto, tío! ¡Amo este puto juego! ¡Dios! A ver el tren, voy a ver el tren, a ver cómo es. ¡Ah, no, esto es el casino! Pero no está la mítica música que a mí me gusta, pero bueno, está esta que también es graciosa. La. Sí. ¡Vamos! ¡Ay, no tengo máquinas! Ah, pero alguno me lo da. Alguna. A ver, alguno me da algo fijo, tío. Enceladón, claro, hay otro Enceladón. Ya sé que hay uno Enceladón, no me jodas. Creo que este gordo, como está muy gordo, pues me da algo. Como está muy gordo, sí. Le sobra. A ver qué venden aquí.
TM20. ¡Oh! ¡Venden buenas temes! ¡Menudo temudo! ¿Charmander? ¿En serio? ¡Oh! ¡Lol! ¡Hala, pues! Creo que voy a tener que hacer muchas cosas yo en este juego, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Y ahora, para despedir el gameplay, voy a vender las nuggets. Los nuggets de pollo. Las pepitas. Vender. Vamos a vender algo mío. Nuggets. Mira, me dan 5.000. O sea, que salgo ganando, ¿sabes? Y esto que no lo voy a utilizar en mi puta vida. Y el despertar, supongo que tampoco. Y ya está. ¿No hay más o sí? Sí. Es que estoy vendiendo las cosas que no voy a utilizar. O sea... que sé que no voy a utilizar. De sobra. O sea, ¿quién coño utiliza ataque X si no es... Si no es un combate de campeón? Venga, mira, aquí no me lo dejan usar. Salgo aquí. Y aquí tampoco. Aquí sí. Mira. No me lo dejan usar, pero luego al entrar, sí me dejan entrar con ella. Ok. Se lo perdono al dueño porque es majo y es buena gente, pero... Se lo perdono al creador por eso, ¿sabes? Pero, joder, tío. Bueno, en el próximo iremos a la siguiente ruta, que está aquí, iremos, para entrenar más. Para entrenar más y tornarte maestro de Pokémon. Y... y eso, iremos a la ruta. Así que nada, espero que lo hayan pasado súper bien, que se hayan divertido. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós a todos! ¡Chao!